Espacio de salud, prevención y autocuidado gestionado por Valdivia TV y Agua Salud. Todas las semanas presentamos un tema diferente que tiene relación con este espacio. A lo largo del tiempo hemos hablado de diferentes condiciones, les he presentado casos clínicos y también hemos hablado de y hemos hecho énfasis en las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ya? El día de hoy quiero repasar el tema que es súper común en la población mundial, también en la población chilena, que dice relación con el tabaquismo, ¿ya? Así que, como todas las semanas, nos apoyamos de una presentación en la que vamos a ir entregando diferente información para hacer conciencia del daño que provoca este hábito, ¿ya? Tanto como hay buenos hábitos que son beneficiosos para la salud, también tenemos hábitos que son nocivos para la salud y en este caso es el consumo de cigarrillos. Así que nos vamos a apoyar de la siguiente imagen. Como les mencionaba al inicio, las enfermedades crónicas no transmisibles se están volviendo una epidemia y entre ellas destacan el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias y la mayoría de estas enfermedades se están presentando por los diferentes hábitos que nosotros adoptamos. Tengan relación con la alimentación, con el estrés, con el descanso, con la hidratación, con el consumo de drogas y en este caso el cigarrillo, ¿ya? En la siguiente imagen vemos que especialmente si nos centramos en los predisponentes de cáncer, quien más predispone a presentar la condición del cáncer es el hábito de consumir cigarrillos, ya lejos. Ya. En segundo lugar, el índice que más predispone al cáncer es el sobrepeso. En este caso viene dado porque el sobrepeso produce condiciones inflamatorias, que el cuerpo está en constante estrés, para poder autorregenerarse y en ello la maquinaria de regeneración también se satura, ¿ya? El alcohol, la radiación UV, por eso que también nosotros hemos mencionado en otros capítulos lo importante que es protegernos de la radiación. En este caso siempre lo más común es hablar de la piel, pero también está la vista y también procurar tener cuidado de la exposición al sol. Ya la inactividad física que también se tiene en relación con el sobrepeso y así, ¿ya? E incluso el fumador pasivo también tiene riesgo de presentar cáncer, ya que de cierta forma si está al lado de algún consumidor de cigarrillo, está inhalando este humo de cigarro y también lo está consumiendo, ¿ya? Así que es súper importante que hagamos conciencia si nosotros queremos prevenir el cáncer, que es una enfermedad mortal, que la cura es súper compleja porque tiene relación con el ADN de nuestra célula y reparar el ADN no es una cosa tan sencilla. Los científicos lo han estudiado por años y aún así es muy difícil encontrar la cura.
Así está en nosotros, en nuestras manos, prevenir y tratando de hacer conscientes de no caer en este vicio del cigarrillo, ¿ya? El cigarrillo contiene muchísimos químicos que producen alteración de nuestro sistema nervioso y de nuestro metabolismo, ¿ya? Lo que también se relaciona también con nuestros estados emocionales o psicológicos y cómo también afecta a nuestro entorno social, ¿ya? En la siguiente imagen les muestro que los cigarrillos tienen más de 600 componentes químicos y dentro de los que se han estudiado, más de 40 de ellos son predisponentes del cáncer. Ya yo les pongo acá diferentes componentes que contiene el cigarrillo, entre los que al menos se estudian que son cancerígenos. Muchos de ellos se ocupan como disolventes de pintura, como el ácido esteárico, el tolueno, el ácido acético, alcoholes como el metanol, sustancias tóxicas como el arsénico, también el inhalar el CO2, en este caso el CO2, participa de forma competitiva con el oxígeno en la unión de la hemoglobina para transportar el oxígeno. Entonces, si nosotros tenemos, y es un competidor súper, súper agresivo, que si nosotros consumimos cigarrillos, estamos inhalando esto, además de todas estas sustancias, el CO2 vamos a tender a transportar menos oxígeno a nuestras células y hemos mencionado que el oxígeno es súper importante para crear el ATP, que es la energía que a nosotros nos ayuda a metabolizar toda nuestra maquinaria de regeneración, cuando nosotros no necesitamos energía para despertar, para mantener las funciones básicas del cuerpo, es necesaria la energía, el ATP, y que para la creación del ATP es súper importante tener una buena dosis de oxígeno. Si nosotros consumimos cigarrillos, al estar inhalando estas sustancias vamos a competir con la hemoglobina y no vamos a transportar mucho oxígeno a nuestro cuerpo, ¿ya? El metano, el fósforo, sustancias súper tóxicas, incluso componentes de las pilas están en el componente del cigarrillo. Así que con esto yo vengo a hacer conciencia de que cuando usted consume un cigarrillo está realmente intoxicando su cuerpo. El objetivo del consumo de cigarrillo de los componentes que se agregan al cigarrillo es intensificar el sabor, ¿ya? Incluso con el tiempo se han agregado diferentes sabores al cigarrillo para poder hacerlo más llevadero o más suave, más tolerante al consumo. Pero de cierta forma con estos químicos lo que estamos haciendo es enmascarar el real sabor del cigarrillo y de cierta forma la persona puede incluso ingerir más cigarrillo por esta enmascaración del sabor, ¿ya? Como dice ahí, enmascarar el olor y generar adicción. Y en este punto es cuando yo quiero hablar de la nicotina. ¿Qué sucede con la nicotina? Que es lo que realmente hace adictivo el consumo de cigarrillo, es que actúa sobre nuestro sistema nervioso central, sobre nuestro metabolismo y especialmente sobre una glándula que tenemos acá como en la profundidad del centro de nuestro cerebro, que es la glándula pituitaria, ¿ya? Que es la que genera beta-adrenalina, ¿ya? En este caso, lo que hace la nicotina es estimular esta glándula para que secrete esta adrenalina y que libere un neurotransmisor llamado acetilcolina, ¿ya? Esta acetilcolina es como un mensajero que excita al resto de las sustancias nerviosas, entregando una sensación de placer, ¿ya? Es por eso que la nicotina con la acetilcolina tienen una relación química ahí, que la persona cada vez que consume cigarrillo siente placer, o muchas personas que para disminuir el hambre se consumen un cigarrillo y ya con eso les disminuye el hambre, solo que de cierta forma también está engañando a su cerebro, porque de cierta forma alivia su apetito en el momento, pero cuando ya vuelve el apetito de la persona, incluso lo que busca son los carbohidratos, los azúcares, y de cierta forma si el objetivo que busca es bajar de peso, no está por ahí el camino, ¿ya? Así que en este caso esta sustancia por eso que lo hace adictivo, y como en este caso la acetilcolina excita el cuerpo, produce un metabolismo acelerado, también altera nuestro sistema nervioso, que es el que regula todo el metabolismo. Entonces vamos a atender a un metabolismo acelerado, atender al estrés, atender a generar un entorno ácido en nuestro cuerpo. Y nosotros mencionamos en alguna ocasión que cuando nuestro metabolismo tiende a la acidez, va a tender a contraer una enfermedad, ¿ya? Así que
es importante que nosotros seamos conscientes de esto y que nos hagamos conscientes también de la ingesta diaria, ¿ya? En la siguiente imagen vemos un poco de estadística, ¿ya? Según las encuestas, según la última encuesta nacional de salud, que abarcó en este caso la del 2016 al 2017, dice que en un 33,3% de la población se declara fumador, ¿ya? Casi un tercio de la población a nivel nacional es fumadora. De ellos, el 37,8% eran hombres, y un 29,1% son mujeres. Y de la población que está expuesta al humo ajeno dentro del hogar, o sea, los fumadores pasivos, vendrían siendo un 15,2%, ¿ya? Al igual que, dice, 20,3% está expuesto al humo ajeno en su lugar de estudio o de trabajo. O sea, en este caso, tanto en el hogar como en el trabajo, la persona se puede ver expuesta por algún fumador que está en su entorno y de cierta forma actúa como fumador pasivo, y como vimos, que incluso tanto el fumador activo tiene disposición o predisposición al cáncer, quien está también en su entorno al ingerir este humo de tabaco también cae dentro de la tabla en donde se puede ver expuesto al consumo de cigarrillo de forma pasiva y poder tender al cáncer, ¿ya? Y la población en edad que más tiende al consumo de cigarrillo es entre los 30 y 49 años. También porque debemos tener conciencia del gasto que se produce con el consumo de cigarrillo, ¿ya? Así que tienen que ser al menos una población que tenga los recursos para poder adquirirlo. Ya en la siguiente imagen, vemos que se realizó un metaanálisis que permitió demostrar la influencia de los factores genéticos, el comportamiento familiar y los factores individuales de los fumadores regulares, representando un 56%, 24% y un 20% respectivamente. Entre los factores biológicos y ambientales que influyen son la baja tolerancia a la frustración. Como mencionamos en las imágenes anteriores, el consumo de cigarrillo, especialmente la nicotina, estimula a un sistema nervioso que produce placer, ¿ya? Que excita, que le hace sentir un poco mejor. Entonces, por lo mismo, las personas caen en este consumo, ¿ya? También las personas que consumen cigarrillo tienden a falta de autocontrol y la influencia de un comportamiento. Y bueno, también es importante la influencia del comportamiento familiar y de los pares. Muchas veces, cuando el padre es fumador, cuando la madre es fumadora, los hijos van a tener de cierta forma ese hábito, ese ejemplo, y de cierta forma van a haber consumido la sustancia de forma pasiva, entonces van a tender también a caer en esta adicción, ¿ya? Y muy importante, considerando la adicción, ¿cómo podemos salir de esta adicción? Siempre en este caso es rompiendo el hábito, ¿ya? No consumiendo esta sustancia, no ingiriéndola, y bueno, creo que eso no es lo más complejo en este caso a la hora de superar una adicción, sea el cigarrillo, alguna otra droga o incluso los carbohidratos. Lo más difícil para todos los pacientes en este caso es mantener el no consumo de esa sustancia. Entonces, en este caso, como estábamos hablando de esta sustancia de la acetilcolina, nosotros podemos reemplazarlo por algunos alimentos. Cuando estemos en este proceso de dejar el cigarrillo, hay alimentos como el huevo, el queso, la leche, que tienen glutamina, ¿ya? Que en este caso es un aminoácido similar a la acetilcolina, que de cierta forma va a estar reemplazando la nicotina que nosotros estábamos ingiriendo con el cigarrillo. Así que sobre todo las primeras semanas en donde la persona deja de consumir cigarrillo, va a estar como un poco irritada, se va a alterar un poco sus emociones, pero para poder compensar esta falta de la nicotina, se recomienda consumir, por ejemplo, estos alimentos como huevo, leche, queso, ya si es que de cierta forma la persona no es intolerante en este caso. Y también se recomiendan diferentes técnicas de relajación, ¿ya? En la siguiente imagen nos vamos a apoyar de eso. Bueno, antes de aquí yo quiero destacar también los sistemas que más afecta el consumo de cigarrillo. En este caso, un sistema súper importante al cual afecta, nosotros lo mencionamos, es el sistema nervioso, ya que altera toda esta alteración química entre el sistema nervioso activo, el pasivo, y nos va a tender a estar más alerta y tendiente al estrés, ¿ya? También afecta a todo nuestro sistema cardiorrespiratorio. A nivel respiratorio, lo que pasa es que al ingerir el humo del tabaco,
se produce una irritación de la vía aérea, de tener un calibre de un diámetro adecuado, esta irritación va a tender a reducir el calibre por donde ingresa el aire al sistema, por lo tanto vamos a tener más resistencia al aire y vamos a tener que hacer más esfuerzo con el tiempo para ingresar la misma cantidad de oxígeno a nuestro cuerpo, ¿ya? En el caso del sistema cardiovascular, en el caso del corazón, como se altera toda esta maquinaria del sistema nervioso central, en donde activamos el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso simpático tiende a generar aumento de la frecuencia cardíaca, también vamos a tender a hacer que el corazón trabaje un poco más rápido y por lo mismo vamos a tender a sobrecargar el corazón. Además de que el cigarrillo también se ha demostrado que produce daño en las paredes de los vasos sanguíneos, tendiendo a hacerlos más frágiles. Por lo mismo, si nosotros tenemos una condición de aumento de presión, por ejemplo, y tenemos vasos frágiles, vamos a tender a incluso a tener enfermedades del área vascular como accidente cerebrovascular o infartos, ¿ya? Entre otros, o acumulación de placas entre estas paredes dañadas que van a tender a nosotros a generarnos una condición ya crónica, permanente. A nivel de la piel, el cigarrillo influye sobre la absorción de la vitamina C, por lo que también va a influir sobre la cicatrización de nuestras heridas. Es por eso que sobre todo las personas cuando se van a someter a una intervención quirúrgica, siempre se les recomienda, además de todo lo que pasa a nuestro metabolismo de la sangre, del sistema respiratorio, va a tender también a enlentecer su proceso de reparación de la piel, ¿ya? Así que importante que también consideremos que nos provoca un daño a la piel. También hay casos en que se ha presentado que el consumo de cigarrillo produce úlceras gástricas y en este caso si se altera toda nuestra flora gastrointestinal también vamos a tener problema con la absorción de los diferentes nutrientes. Ya en el caso del sistema reproductor masculino va a tender a la impotencia sexual, ya que sus vasos sanguíneos no van a responder de la misma forma a la hora de necesitar la sangre. Y en el caso de las mujeres, sobre el aparato reproductor femenino, vamos a tener tendencia a disminuir la función reproductiva. Sobre todo las mujeres que están esperando o quieren tener un bebé y en este caso son fumadoras, se les recomienda que disminuyan el consumo de cigarrillo porque puede influir sobre su fertilidad, ¿ya? Nosotros medimos el consumo de cigarrillo o el riesgo del consumo de cigarrillo, en este caso el riesgo de la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, calculando los cigarrillos que consume por día, por ejemplo en una semana. Si una persona consume, por ejemplo, 10 cigarrillos por día, y en este caso por 7 días, y si por ejemplo esta persona que tenga 30 años y fuma desde los 15 años, se hace el cálculo, se divide por 20, que es la cantidad de cigarrillos que contiene el paquete, y en este caso, si consumiera por ejemplo 10 cigarrillos, el riesgo sería más de 50. Yo hice el cálculo, sería más de 50, que vendría siendo un riesgo alto. La EPOC es una enfermedad que produce alteración de todo nuestro sistema respiratorio, que a la larga se necesita de fármacos que puedan regular y compensar el daño que se produjo por el consumo de cigarrillos, y todo lo que conlleva en el metabolismo, o sea, se produce toda una alteración de nuestro metabolismo, de nuestros niveles de estrés, de nuestro descanso y de cierta forma también de las relaciones personales que hay en eso alrededor, porque va a contraer una enfermedad crónica, ¿ya? Así que es importante que seamos conscientes que el cigarrillo por ningún lado nos trae beneficios, sino todo tiende al daño, ¿ya? En la siguiente imagen les doy, conversando un poco cómo regular esta adicción al cigarrillo. Por lo general, cuando las personas tienden a necesitar del cigarrillo o sienten alguna sensación corporal, como que se les eriza los pelitos de la piel o les duele el abdomen, ¿ya? Es por eso que yo les recomiendo usar diferentes técnicas de relajación. Uno de ellos les propongo el automasaje visceral, de cierta forma tocarse el abdomen, masajearlo, de cierta forma acompañado de la respiración, respirando profundo, imaginando de cierta forma que está consumiendo un cigarrillo, pero en este caso está ingiriendo el aire solamente.
Y al hacer este masaje visceral, sintiendo todo su cuerpo, de cierta forma va a estar entregando un input de relajación, que es lo que también, o de placer, que es lo que buscaríamos con el consumo de cigarrillo. Automasaje los dorsales o el interno escapular con una pelota. O sea, usted se coloca una pelota, por ejemplo, apoyado en la pared, se coloca una pelota entre las escápulas y tratar de hacer presión contra la pared con esa pelota también le ayudaría un poco a liberar un poco la tensión que puede estar sintiendo, que lo está llevando al consumo de cigarrillo. Ya un automasaje en la musculatura anterior del cuello, debajo del cuello, por la cara, diferentes técnicas que nosotros podemos aplicar con algún aceite esencial, inhalarle y luego masaje hacia el cuello, ya. Esto nos va a ayudar, como les decía, a entregarnos una sensación de bienestar, de placer, que es lo que buscaríamos con la nicotina. Y fomentar la respiración favoreciendo la expiración, ¿ya? O sea, realizando una inspiración profunda y una larga exhalación. Y junto con ello, al menos unas 10 respiraciones y decirnos, después de estas 10 respiraciones, ¿necesito el consumo de cigarrillo? Preguntárselo y ser consciente. Lo mismo, siempre también recomiendo ingerir un vaso de agua lentamente, como si usted estuviera consumiendo un cigarrillo. Ingiera un vaso de agua, poco a poco, sorbo a sorbo, y vemos como nuevamente nosotros nos hacemos conscientes, y una vez que terminamos de ingerir este vaso de agua decimos, realmente necesito este cigarrillo, ya. Y con todo lo que yo les he dicho, tratar de ser conscientes de que realmente nos estamos haciendo daño, ya. Así que de eso trataba el tema de hoy. Yo les quiero agradecer por su atención. Espero que con las diferentes informaciones que hemos compartido, con los diferentes consejos, seamos un poco más conscientes de este hábito que nos puede llegar a enfermar y alterar nuestra calidad de vida. Quizás no ahora, quizás las personas a los 15, a los 30, a los 40, no va a sentir el daño que le produce el cigarrillo, pero sí o sí los antecedentes y los daños se van a estar presentando sobre los 50 años y que se va a evaluar con el índice tabáquico si tiene riesgo de la época, ¿ya? También afecta a su bolsillo, considere que el cigarrillo cada vez está más caro y mejor pienso yo que es ahorrar ese dinero en vez del cigarrillo e invertirlo en un viaje, en una comida o en compartir con su familia, ¿ya? Así que acerca de estos consejos y más en relación a su salud y autocuidado, nos puede escribir a las redes sociales de Agua Salud, ¿ya? Estamos en Facebook, en Instagram, también están nuestros correos electrónicos, número de WhatsApp y el lugar donde se encuentra la clínica. Yo siempre aconsejo que antes de asistir a la clínica, agende su sesión, una hora de consulta a las redes sociales, ¿ya? Porque siempre se agenda por hora, la atención es individual, de terapeuta-paciente y con un enfoque biosocial, un enfoque integral e integrador para que la persona, en este caso, no se entiende solamente como un cuerpo físico, sino que también somos espíritu, somos energía y estamos rodeados de un entorno que nos acompaña, ¿ya? Así que espero verlos el próximo capítulo, en la próxima cápsula aquí en Valdivia TV. ¡Nos vemos! Oh,